Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de la receta de Carmelo. Hoy no saben qué hacer con pan duro, pan viejo. Les doy una receta deliciosa, sencilla, ideal para una tarde de picadera o para una cena bastante ligera. Voy con los ingredientes y la preparación. Ok, vamos con los ingredientes para la vinagreta, que es lo primero y lo más importante. Mostaza de Dijon, una cucharadita que la vamos a colocar aquí en el fondo. Ahora nos vamos con un toque de canela, okay, más o menos a gusto, tienen que medirlo ustedes. Aquí hay hierbas aromáticas, tenemos una hoja de menta, un par de hojas de albahaca, perejil, cilantro a gusto, cayena a gusto, okay, en este caso es una pizca. Sal a gusto, luego lo pueden medir más adelante, estamos hablando más o menos una cucharadita. Okay. Y si quieren anexar pimienta negra, también es aceptado. Vamos con el aceite de oliva, un buen chorro de aceite de oliva. Vamos a ir midiéndolo. Jugo de limón, un limón exprimido. Lo vamos con un toque balsámico. Okay. De ahí nos vamos con una parte de Oporto, vino de Oporto. Nos vamos con miel, abundante miel. Eso le da un toque agridulce. Okay. Vamos a agregarle un poco más. Esto es vida. Ok. Aquí otro más. Yo creo que es suficiente. De igual manera, ustedes lo van a tener que probar a gusto. Ok. Esta es la primera fase. Y cerramos con un toque de Jack Daniels para reforzar los sabores de esta vinagreta. Vamos a batir fuertemente. Vamos a integrar todos estos aromas. Ok. Y que se amalgame todo el líquido que aquí está presente. Ok. Un poco más, un par de minutitos más o menos. Y ahora vienen los ingredientes jugosos que están repartidos entre tomates cherry cortados. Frutas pueden usar las que quieran. Pueden usar peras, manzanas. En este caso estoy utilizando arándanos o digamos blackberries y frambuesas. Ok. Vamos a mezclarlo todo con la vinagreta. Repito, tienen que medir ustedes a gusto la cantidad de sal y todo lo que es la parte de los ingredientes de la vinagreta. ¿Ok? Cerramos con media cebolla morada. ¿Ok? Y ahora repasamos que se mezclen muy bien los ingredientes. Ahora, una vez que esté toda esta preparación lista, la vamos a dejar reposar para que todos los ingredientes suelten sus jugos, para que, digamos, se integren los sabores. La vamos a reposar aproximadamente unos 20 minutos. Pausa y volvemos. Una vez transcurrido el tiempo, traemos un Pyrex con bastante pan viejo, mientras más duro, mejor, más viejo, más antiguo. Simple y llanamente vamos a volcar todo el contenido de las frutas, del tomate, el líquido, ¿ok? Y vamos a cubrir el pan, ¿ok? De esta manera, así de simple. Una vez revisado la cantidad de sal, pimienta, etcétera, mezclamos todo con el pan y simple y llanamente lo vamos a llevar al horno en una primera fase de cocción a 180 grados, más o menos 15-20 minutos. Una vez que esté listo, lo sacamos y le vamos a incorporar provoleta cortada en cuatro para más o menos cubrir la porción y llevarlo al horno en su cocción final. Pausa y volvemos. Ok, han transcurrido unos minutos. Aquí ya el pan está totalmente mojado. Los líquidos de las frutas, del tomate, del aliño han hecho su trabajo. Ya todo está blando. Y ahora simple y llanamente lo que hacemos es machacar un poquito las frutas, combinarlas, reforzar los sabores. Y ahora simplemente vamos a colocar la provoleta en, digamos, tratando de cubrir la mayor parte de la superficie. Y los vamos a ir a otros 10 minutos, como mínimo 15 quizás, para que el queso se derrita y se termine la preparación. Pausa y volvemos. Bueno, ya han transcurrido 15 minutos y miren esta obra de arte. Se deshace toda la provoleta, se ha integrado todo. Está sumamente blando el pan, lleno de sabor con las frutas, los licores. Un plato delicioso. Simple y llanamente, cortar y servir. Espero que les guste y me den sus comentarios.